huesos de la cara. Es la clase de anatomía del profesor William Rosero. Está en la mitad de su jornada de trabajo diaria, que ahora se extendió a 8 horas. Algo que no le molesta, sin embargo no cree que es bien remunerado. Estaba entre 10 dólares la hora, 15 dólares la hora en las categorías más altas. Ahora se ha reducido a la mitad, menos de la mitad. Al igual que él, los docentes del Colegio Juan Montalvo asistirán a la marcha convocada para este jueves desde la Caja del Seguro, para salir desde allí hasta la Asamblea y manifestarse en contra de esas horas que no son reconocidas. No lo vamos a hacer en las horas de clase. Nosotros de aquí tenemos 2 jornadas, la tarde va a laborar normalmente. Nosotros salimos de aquí a las 3 de la tarde y nos dirigiremos a la marcha normalmente a seguir protestando nuestros derechos. Pero el Ministerio de Educación anunció la apertura de entrega de documentos para la recategorización de los puestos a docentes. Si usted está ubicada en un escalafón, pero durante el tiempo ha tenido un mejoramiento de sus títulos profesionales, puede aspirar a ser categorizada en un nivel superior del escalafón. Con esto habría un incremento en los salarios. Carolina Mela, Ecuador TV, su televisión pública.